Hola, hola mis amigos. Bueno, pues miren, vamos a hacer hoy un delicioso platillo. Vamos a hacer pollo y este pollo es como si fuera una sopa o un caldo, pero es totalmente diferente. Vamos a hacer un pollo y este es un pollo entero. Primero vamos a mostrar los ingredientes. Voy a necesitar comino, pimienta negra y sal, una cebolla y tomillo, ajo y esta es cebolla molida. También voy a necesitar, esto es opcional, una salsa que es martajada, laurel, 8 chiles puya y esta es una pasta de chile mirasol que es peruana, se encuentra en las tiendas peruanas o en el Fiesta. Y yo estoy utilizando 4 chiles anchos y 3 tomates roma. Primero empezamos tostando los chiles, pues para estar listos. Y después que tostemos los chiles, vamos a continuar con el pollo. Yo lo voy a partir y ustedes pueden usar las piezas que ustedes quieran. Si de repente quieren hacer solo piernitas, o muslos, lo que ustedes gusten. Yo estoy usando todo un pollo y les estoy mostrando que voy a dejar también la piel. Esta la voy a cocer solamente para que el caldo esté grasosito. Y esto, bueno, pues lo vamos a poner ahorita en una olla con unos 4 litros de agua. Mi olla es pequeñita. Vamos a poner todo, incluso también la piel. Y bueno, pues aquí vamos a poner los condimentos. Empezamos poniendo el laurel. Estas son chiquitas, así es que son más o menos equivalente a 3 hojas de laurel. Esta es media cebolla y también media cucharada de tomillo. Una cucharada de ajo molido. Y esta es cebolla molida, una cucharada. Media cucharada de pimienta negra. Media cucharada de comino y la cucharada es o la cuchara es pequeñita. Media cucharada de sal. Lo tapamos y lo vamos a cocer nada más por 25 minutos. Ahorita les digo por qué. Vamos a necesitar sopa, pueden usar de la sopa que ustedes quieran. Voy a necesitar chícharos, maíz y esta pues es la pasta que les muestro que es de chile mirasol. 2 papas y las papas pues sí que sean un poquito grandecitas o 3 papas pequeñas. Bueno, pues ya los chiles ya los estoy poniendo a tostar, ya los voy a poner también en una bolsa para que reposen para ahorita empezarlos a limpiar. Y esto a mí me gusta mucho porque de verdad que el chile ancho o el chile para rellenar, que es chile poblano, da un sabor delicioso. Ya pasaron 25 minutos, así es que yo voy a sacarlos. Todavía el pollo no está cocido, lo estoy haciendo para que no salga sangre al momento de estar guisando el pollo. Y de verdad que le da un sabor bien sabroso cuando se empieza a dorar un poquito. Pues bueno, vamos a sacar ya todo el pollo, ya lo tenemos listo y este es el caldito, lo único que se queda aquí pues es la cebolla, los condimentos y también los cueros que no lo necesitamos. Ya tenemos aquí el pollo, si se fijan todavía está crudo, todavía no está completamente cocido porque solo los cocí 20, 25 minutos. Bueno, pues vamos a empezar a pelar los chiles. Que estos chiles no son muy picosos, es muy raro que te salga un chile picoso, es solamente un condimento que le da un sabor muy rico. Bueno, pues ya están los chiles, también tengo la cebolla y ahorita los vamos a picar. De este tamaño yo quiero las papas que no estén pequeñas, que sean unos pedazos grandecitos. Y continuamos también ahora partiendo la cebolla y el chile poblano. Ya vamos a empezar ahorita a dorar el pollo, que el pollo, como les he contado, no está completamente cocido, pero le vamos a dar aquí la doradita para que ahorita le pongamos aquí el sal y la pimienta. Es por eso que solamente le puse nada más media cucharada de sal y la cucharadita sí es chiquita, es pequeña. Bueno, pues vamos a tratar de sazonar ahorita nada más poniéndole sal, pimienta y los vamos a dejar más o menos unos 5 minutos a fuego medio el pollo por cada lado, que van a ser más o menos unos 10 minutos y después lo vamos a apartar para seguir haciendo lo demás. Este pollo dirán, ¿por qué lo van a dorar otra vez o por qué? Sino es para
lo desagradable de la sangre cuando empieza a hacer mucha espuma, y después cuando lo hacemos de diferente manera y lo ponemos a freír, sale bastante sangre y es desagradable. Bueno, pues miren, yo en la misma, en el mismo sartén, en la misma olla, puse a cocinar los tomates y el chile, así es que ahorita ya los vamos a empezar a moler. Eso es para aprovechar el saborcito del caldo. Le ponemos comino, pimienta y le ponemos aquí también, esto es opcional, esto es caldo de pollo, es solamente para sabrosearlo mucho mejor. Y aquí le vamos a poner esta pasta que es de chile mirasol, que se los recomiendo porque aparte de darle un color muy bonito a las sopas, pues sí le da un sabor muy sabroso. Y si no les gusta lo picante, pues pueden omitir el chile, que es el chile puya. Ok, ya está aquí lista la salsita o lo que le vamos a poner ahorita en el caldo. Y de verdad que el caldo tiene un sabor muy sabroso porque no lo desperdiciamos, sino que se lo ponemos ahorita a nuestra sopa o a nuestra cazuela, a nuestro sartén. Vamos a empezar ahorita a dorar las cebollas por unos 4 minutos más o menos, a empezarla a sofreír, a que cambie un poquito de color o se cristalice un poquito. Y después de unos 4 minutos que ya haya cambiado un poquito, pues aquí le vamos a poner el chile poblano, y esto huele ya muy sabroso. De hecho, cuando hacemos rajas o cuando hacemos algo con el chile poblano, de verdad que le da muy sabroso. Yo de hecho lo uso muchísimo porque me encanta. Bueno, pues ya después de que pasaron unos 6-7 minutos, pues vamos a empezar a ponerle aquí el pollo doradito, que aquí de verdad ahorita va a quedar esto sabrosísimo, porque esto es una sopa, no es un caldo, pero sí está un poquito aguadito, porque aquí vamos a hacer que quede esto bien nutritivo, delicioso. Si por alguna razón no les gusta el chile, traten de omitir algo que a ustedes les parezca picoso, como el chile puya, tal vez la pasta si no les gusta. Bueno, pues ponemos aquí ya lo que licuamos en la licuadora, en el vaso de la licuadora, y esto lo vamos a pasar aquí en el colador, tratar de quitar todo lo que, la verdad, es desagradable. A mí no me gustan los hollejos, la verdad, yo todo lo pongo en el colador. Bueno, pues vamos aquí a usar el caldito y lo vamos también a colar, porque pues para evitarnos también los pedazos de cebolla, es solamente para que esté un poquito más limpio el caldo de pollo. Y de verdad que aquí está todo el sabor. Ahorita le vamos a poner un poquito más de caldo, pero ahorita vamos a medir porque le vamos a poner aquí las papas, el maíz y también los chícharos, que en otros lugares le conocen como alverjitas, creo que es en Sudamérica. Bueno, pues empezamos con las papas, y ahorita después de que pongamos las papas y todo lo demás, lo vamos a dejar hervir unos 15 minutos a 20 minutos. Así es que ustedes van a tardar más o menos unos 40 minutos en estar haciendo este caldo, esta sopa, porque sí, pues vamos a estar añadiendo o vamos a estar con el paso a paso. Y esto es para que las papas ahorita queden cocidas. Los chícharos y el maíz, pues no nos preocupemos, porque de hecho eso pues ya está cocido y ya está enlatado. Y a mí me gusta la lata porque es más rápido y la verdad pues sabe igual. La verdad, para a mí me parece que sabe igual. En este punto le vamos a poner, yo le voy a poner más o menos, primero voy a ver la mitad para ver qué tanto, pero creo que sí le voy a poner otro poquito más de sopa porque sí creo que me va a caber. Así es que le voy a poner más o menos como un tercio, dos tercios de esta sopita. Bueno, pues aquí ya lo vamos a dejar hervir y aquí ya van más o menos como unos 10 minutos. Todavía le falta, pero miren nada más ahorita. Esto ya está oliendo aquí delicioso, muy muy rico. Y ya ahorita pues por último le vamos a poner el maíz, el chícharo, que de verdad que esta sopita ya huele sabrosísimo. En Nicaragua le llaman tapado, esto le llaman tapado a este platillo o a esta cacerola, esta cazuela de pollo. Bueno, pues ya aquí después que le ponemos el maíz y los chícharos o las alverjitas, pues ya lo vamos a dejar hervir unos 5 minutos y
ya esto pues ya va a estar listo. Solamente vamos a probar un poquito la sal, a ver qué tal. Bueno, pues al mío no le falta nada, está muy bien. Así es que ya esto ya está listo y miren qué bonito quedó. Huele bien, bien sabroso, de verdad huele riquísimo. Y miren, aquí está el chile poblano que es muy rico. La sopita ya está completamente cocida. Las papitas también. Y esto es para que no se batan. Las papitas con 15 minutos después de que las pusieron aquí, de 15 a 20 minutos ya está. Y bueno, pues aquí vamos ahorita ya a servir el platito para ahorita ir a probarlo. Y esto sabe delicioso, muy muy rico. De verdad, miren el colorcito, todo quedó. Y de verdad, esto es muy nutritivo. A mí me encanta hacer este tipo de comidas para mis hijos porque son nutritivas y son deliciosas. Aquí ya tomó un color muy bonito. Como les cuento que el chile mirasol hace que la sopa quede, o el caldito, quede con un color muy bonito. Si se fijan, la papita, miren, está completamente cocida, no está batida y está muy bien o perfectamente cocida. Miren lo bonito que quedó el pollo. Le ayuda bastante el ponerlo a freír un poquito en el sartén. Y de verdad que se incorporan muy bien todos los sabores. Esto huele bien, pero bien rico, bien sabroso. Y bueno, pues ahorita después de servirlo, muchos le pueden poner limón si a ustedes les gusta. A mis hijas les gusta todo con limón. A mí pues no me gusta todo con limón. Pero esto sería apropiado si a ustedes les gusta. Y esto es muy nutritivo. De verdad se los recomiendo muchísimo. Y miren, quedó rico. Yo le voy a poner aquí poquita salsa de la martajada. Y esto es opcional. Porque a mí sí me gusta. Aparte muy, muy picoso. A mí me encanta lo picante. Así es que le voy a poner esta salsita martajada. Así es que vamos ahorita a probar esto delicioso que hicimos. Hola amigos, bueno pues ya ahorita vamos a probar este delicioso pollo que de verdad está delicioso. Y bueno pues de verdad, como lo hice, quedó delicioso. Así es que ahora vamos a probar. No tuve chance de hacer unas tortillas de maíz, pero sé hacerlas y me salen muy sabrosas. Ahorita vamos a probar esto tan delicioso. Está todo muy muy caliente. Miren esta sopita. Está bien, bien rico. Yo voy a agarrar. Miren qué sabroso. Está delicioso, quedó bien, bien rico. La verdad está muy, muy sabroso. Esto lo pueden hacer para una fiesta, claro, haciendo mucho. Sale bien económico. Mi pollito está muy, muy rico con su salsita de molcajete. Está muy muy rico. Miren nada más qué delicioso. Todo quedó pero bien rico. Espero amigos que les haya gustado este delicioso plato, así como lo hice. El pollo de verdad que está bien rico, es diferente que una sopa o que un caldo, es de verdad esto facilísimo de hacer y es delicioso. Espero y si les haya gustado este video me den un like, y si es así pues apoyo, comentarios, y pueden encontrarme también en Aptos Solo para Dragones en Facebook, y estoy más activa en YouTube y en Facebook, pero siempre trato de responderles. Y bueno amigos, los saludo a todos. Los saludo a todos con respeto y con cariño. Pues nos estamos viendo entonces hasta el siguiente video. ¡Hasta pronto!